esta iniciativa también significa el fortalecimiento de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, ya que se establecen en la ley los mecanismos para acreditar la propiedad del ganado, las atribuciones en materia de inspección y prevención de enfermedades contagiosas en el ganado, así como la regulación de las actividades de los corrales de acopio para exportación. Mediante este proyecto, también facultamos al Ejecutivo Estatal para que atienda las propuestas de las organizaciones ganaderas al establecer los proyectos de presupuesto y programas que impactan al sector. Y derivado de la presencia de las mujeres en la ganadería, facultamos a la Secretaría para que se propicie su mayor participación en las actividades pecuarias del Estado. Cabe precisar que esta ley le hace justicia a los productores organizados, ya que reconoce la personalidad jurídica de las organizaciones ganaderas constituidas en términos de la ley del mismo nombre. Por ello, se faculta al Ejecutivo y a la Secretaría para que puedan convenir con dichas organizaciones los trabajos coordinados en materia de registro de fierro, guías de tránsito y prevención de riesgos de la salud animal, entre otros temas relevantes.